En esta edición de Santo y Pecador, en uno de los mejores bares que tiene la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, grabamos Camino a las PASO 2023. En esta oportunidad, un joven dirigente de Cambiemos, conocido en su localidad como el Chelo Aragón, quiere ser intendente de La Puerta y tendrá que enfrentarse a muchos años del doctor Osvaldo Gómez, que va por su reelección. ¿Cuáles son las motivaciones que tiene este dirigente, este joven dirigente? Y por supuesto, ¿qué pretende realizar en La Puerta Ambato, una de las villas veraniegas que se ha detenido en el tiempo? Hoy en Santo y Pecador, Marcelo, el Chelo Aragón. Marcelo Aragón, bienvenido a Santo y Pecador, en este programa donde se habla exclusivamente de política. Y más allá del año electoral en el que estamos viviendo, vamos a hablar de La Puerta Ambato, lugar que en lo personal a mí me toca de cerca por ser vecino de La Puerta y aparte de muchos años, ¿no? Y ver cómo el proceso político ha sido muy simple en ese departamento. Simple porque no ha generado ruido, no hizo un municipio donde la política pasa desapercibida. ¿Consideras que es así, Marcelo? Y bueno, primero felicitarte por tu candidatura a intendente, ¿no? Ya, muchísimas gracias por tu saludo, por tu bienvenida. Para mí siempre es un placer poder charlar con vos. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Donde los políticos y los funcionarios de alguna manera puedan dar cuenta entre la prensa sobre las diferentes preguntas que ellos tengan para hacerle, ante las dudas que tengan para hacerle. Yo creo que La Puerta ha pasado desapercibida porque sufre de una gran acefalía, ¿no? Sufre de una gran acefalía de conducción, entonces cuando eso sucede, bueno, todo pasa desapercibido. No hay nada para mostrar, lamentablemente. Lo que tenemos para mostrar es la calidez de su gente, las artesanías, el paisaje, todo lo natural que tenemos, que nos dio la naturaleza. Pero bueno, a todo esto hay que acompañarlo con buenas políticas, hay que acompañarlo con un proceso de innovación, con un proceso de reconstrucción de muchas cosas, partiendo de los servicios, brindando infraestructura, generando todos los mecanismos y las acciones necesarias que haya que hacer para poder construir una puerta que se asemeje o que nos abra las puertas al futuro, ¿no? Para que nosotros podamos realmente ser una localidad turística, que el día de mañana nosotros podamos decir La Puerta es turística, La Puerta es productiva, La Puerta es un lugar donde tenemos para recibir a la gente, donde tenemos para recibir al turista, cosa que hoy no pasa. ¿Tenés algo para reconocer de lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho algo? No se hizo absolutamente nada. Lo que tengo para reconocerle es el egoísmo de la autoridad actual, ¿no? Del intendente, porque él en su momento ingresó por el Frente Cívico, luego traicionó a la gente que lo acompañó y en el proceso traicionó al pueblo, ¿no? Desilusionó al pueblo. Y yo creo que ahora, en la última instancia, desilusionó a los propios partidarios, ¿no? Digo, hay muchos dirigentes muy importantes del PJ que debieran haber tenido una oportunidad y no la tuvieron porque la mezquindad del actual intendente y candidato a intendente va con la figura de su propio hijo como candidato suplente. Entonces digo, no deja de ser un cachetazo a lo suyo. Bueno, un cachetazo más de los que nos tiene acostumbrado, ¿no? ¿Por qué La Puerta está detenida en el tiempo? Me hago cargo de lo que digo porque más allá de una calle que se abre, un vecino que mejora el frente de la casa, un loteo que está hace 5, 6 años, no recuerdo la cantidad de años, ¿por qué se detuvo? Pero más allá de la falta de gestión, ¿crees que la gente está también cansada, no tiene ganas? No, yo creo que, perdóname, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que si la conducción no genera las pautas de crecimiento, todo se estanca. Nosotros tenemos que generar un municipio que vaya para adelante, que vaya generando pautas, que le genere un atractivo al turista, que le genere un atractivo al comerciante, que le brindemos posibilidades al comerciante de poder tener mejores precios, de poder tener mejor infraestructura para brindarle un mejor servicio al turista. Sí, yo vivo ahí a 2 cuadras del camping, el camping municipal. Un camping que tiene tierra desde que lo conozco, tiene los mismos bancos de los que lo conozco, salvo una vez que lo llevó la creciente, lo volvieron a hacer. Sí. Pero digo, ¿qué vas a hacer cuando te toque ser intendente?
Digo, puntualmente digo el camping, pero en realidad puedo mencionarte un montón de cosas. Primero, de que no tenemos agua potable. Seguro. Bueno, yo te decía recién que nosotros tenemos que empezar por el principio. Nosotros tenemos que empezar primero en cuanto a los servicios, solucionar el tema de los servicios, brindar un buen servicio de agua, de calidad y con cantidad, trabajar conjuntamente con las empresas de energía para hacer un nuevo sistema energético, tratar de que todos los sistemas, una vez que cabemos para hacer toda la cañería subterránea, la nueva cañería de agua, podamos hacer todo el sistema eléctrico también subterráneo. ¿Por qué? Para que esto nos brinde las bases de lo que va a ser la puerta del futuro. Que una vez que rompamos las calles no tengamos que volver a romperlas, no haya doble trabajo, no se gaste de más y gastemos lo justo y necesario para lograr el equilibrio que necesitamos nosotros económicamente. Todo esto va a generar trabajo, todo esto va a volcar en que se bajen fondos de nación para que se quede en la puerta con la gente de la puerta trabajando en el lugar. Y digo esto en función de que cada una de las acciones que vamos desarrollando, ya sea de infraestructura, ya sea de turismo, de comercio y todo lo demás, tiene un denominador común que es la generación de trabajo. Eso es el punto fundamental. ¿Cómo está en la puerta? ¿De empleo? ¿Hay gente desocupada? ¿Hay gente que hay pobres en la puerta? Sí, sin duda, sin duda. Si vos te pones a ver hoy la canasta básica, allá un salario tiene un promedio de 90 mil pesos, 120, una beca de 35 mil pesos, tenés 350 becados. 350 becados, ahora últimamente pasaron a cobrar 35 mil pesos. ¿Qué hace un joven cuando se recibe la secundaria en la puerta? Y el municipio lamentablemente estimula las becas de trabajo, ¿viste? O sea, te doy una beca para que limpies la plaza. Yo creo que es una falta de respeto hacia la juventud decirle, darle ese ejemplo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar primero en transformar lo que son las becas en un programa de empleo donde le demos certeza al trabajador que en un determinado tiempo va a pasar a contrato y que en determinado tiempo va a pasar a planta permanente. Principalmente nosotros apenas asumamos ese valor de la beca, se tiene que duplicar, pero transformado en el programa de empleo. Y lo que es beca tiene que ser exclusivamente de estudio. Nosotros tenemos que brindarle, sí. Permitime cerrar esto, pero nosotros tenemos que brindarle la seguridad a los padres de familia que su hijo cuando termine la secundaria va a poder ir a la universidad porque vamos a estar nosotros para acompañar ese proceso. Para que el chico pueda, es carísimo poder venir a estudiar y demás. Claro. Entonces, una persona, imagínate una persona que tiene una beca de 35 mil pesos, que vio nacer a su hijo, desarrollarse, pasar la primaria, la secundaria y cumplir mayoría de edad, y el tutor todavía sigue becado. Entonces, cada año es el mismo problema. ¿Y cómo le compro la zapatilla? ¿Cómo le compro los útiles? ¿La ropita y todo lo demás? Digo, nosotros tenemos que mejorar las cuestiones laborales, tenemos que mejorar las cuestiones que tienen que ver con los estudiantes que puedan ir a estudiar, que tengamos un proceso de acompañamiento desde la primaria, la secundaria y la universidad. Siempre cuando uno ingresa a la municipalidad, los intendentes tienen el gran problema de los empleados. Digo, ¿van a continuar los empleados que hoy tiene Gómez? ¿Qué tenés en la cabeza? No, nosotros llegamos para solucionar las cuestiones que hay que solucionar, no llegamos para sacarle el pan de la mesa a nadie, no somos quien para hacerlo. Si fuera en ese sentido, me quedo en mi casa, no iría al municipio para hacerle daño a nadie. Si nosotros llegamos es para mejorar la situación y la calidad de vida de la gente. Vamos a transformar lo que son las becas en un programa de empleo genuino, vamos a bajar. Estamos trabajando ya hace 10 meses con el equipo técnico de Horacio Rodríguez Larreta en lo que tiene que ver diferentes obras de infraestructura, tanto lo que es el desarrollo urbanístico como que lo que es una planta de tratamiento de residuos, como es el equipamiento mobiliario urbano. Entonces digo, todo esto es generación de empleo, ¿no es cierto? Entonces digo, vamos a ir retransformando algunas cosas, vamos a ir dándole mejor calidad a los salarios, vamos a ir dándole mayor seguridad. ¿Qué te dice la gente que ya está, Gómez? La gente está cansada, la gente está cansada. Fíjate vos que en la puerta nadie ha durado más de 12 años. Todos los que más han durado y los que más poder han tenido 3 mandatos y se agotó. Porque la gente, han logrado en la gente un hartazgo necesario para que lo saque. O sea, antes de Gómez estaba un radical, después vino Gómez también radical. No, antes de Gómez estaba Morra. Peronista, claro. Morra. Antes de Morra, en el año 95 estuvo un intendente radical, don Domingo Miranda, excelente persona, un gran hombre, que hizo una sola gestión, luego volvió al peronismo, hizo 3 periodos y se fue. Morra y ahora entró... Entró Gómez en el 2011 y ahora se va a ir en diciembre. ¿Qué cambió desde Miranda hasta acá? ¿Qué cambió? En la puerta.
Mirá, hace unos días se conmemoraba el aniversario de la radio municipal, que fue un recurso indispensable para la comunidad, un recurso de comunicación. Vos sabés bien lo que son los medios de comunicación. Y sobre todo en ese lugar. Y de información, sobre todo ahí en el lugar, para informar a la comunidad sobre diferentes cosas. Yo creo que es lo que lo acompaña a diario a la vecina, al vecino, ha sido fenomenal, ha sido un gran cambio y que se dio en ese momento. Pero lo digo, yo me admiraba porque digo, han festejado, pero no lo invitaron a quien fue el creador, el impulsor de esa radio, por lo menos con un pequeño reconocimiento, ¿no? Aprovecho la oportunidad para hacerle el reconocimiento públicamente. No ha cambiado nada de Milán hasta hoy, la puerta. No ha un cambiado par de eso. Luces y qué más. No, la plaza. La plaza, que te aseguro que gran parte de la... Hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas entre la sociedad de La Puerta en cuanto a su estructura y su... cómo ha cambiado lo que era antes y lo que es ahora. ¿No les gusta la plaza? Y déjame dudar, no te puedo decir. Pero hay diferentes posiciones. Pero ¿qué va a pasar el 11 de diciembre si te toca ser intendente de La Puerta? El 11 de diciembre empieza un nuevo tiempo. Un tiempo de transformación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de unión, un tiempo donde la política empieza a demostrar que la perseverancia y la constancia tienen su valor. ¿No notas que le falta alegría al pueblo? La alegría la va a tener a partir de esto, ¿no? A partir de que los políticos se empiecen a comprometer y empiecen a cumplir las cosas que hay que cumplir. Mirá una cosa que yo te voy a decir. Nosotros vamos a aspirar y lo vamos a lograr y vamos a luchar con el gobierno que sea, en el momento que sea, y principalmente a través de la figura de Rubén Manzi, si llega a la gobernación, y con Horacio Rodríguez Larreta, vamos a pedir los recursos necesarios para que nosotros tengamos nuestro propio hospital interzonal, porque estratégicamente la localidad de La Puerta es un centro, es un medio entre lo que es Aconquija y la capital. Debería estar en el rodeo, debería estar en La Puerta. Y fíjate, porque es la cabecera departamental fundamentalmente y el grueso de la población se encuentra en el Cañón Este. O sea, en buena hora, y felicito a los rodeínos, a los de la Junta que tienen su hospital, pero quienes gobiernas debieran haber pensado estratégicamente... ¿Cuánto tiene Marcelo? 47 cumplí hace poquito. ¿Gómez cuánto tiene? Y yo creo que ya tiene unos 65. ¿Cuántos años tiene gestión Gómez? 12. Ojalá sea el cambio que sea, pero que cambie para bien y que La Puerta pueda tener el mejor gobernante. Lo digo porque me toca de cerca y éxito en esta campaña electoral que viene. Desde ya te agradezco un montón y decirte una pequeña cosa que es, nosotros llegamos y es para gobernar para todos, sin distinciones de colores políticos, nosotros llegamos sin perseguir a nadie. Quienes estén seguramente podrán cumplir los mejores, los que se han desempeñado mejor y demás, podrán cumplir o ser una fuente de consulta sin duda para nosotros. Y quienes no, bueno, tendrán que seguir con sus actividades. ¿Se compromete a remodelar el camping? Por supuesto. Desde ya, no solo eso, ¿no? O sea, queremos hacer renovar y ampliar y lo que es la costanera para poder brindarle a todos los vecinos que deseen tener un camping, poder que los puedan tener y que los podamos ayudar nosotros porque necesitamos... No vamos a poner un baño químico en el río, ¿verdad? No, en absoluto. Muchas gracias. Cerca, la nueva herramienta de atención al vecino de la capital, para que puedas hacer tus trámites, consultas y reclamos de siempre. Entre todos, estamos construyendo la capital que queremos. Ahora tu capital está más cerca y en un solo lugar.